Como parte de la preparación continua que la Fuerza Armada mantiene en torno a la misión de ser garante de la defensa de la soberanía nacional e integridad del territorio, del 19 al viernes 23 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el ejercicio militar con tropa denominado Jucuarán 2018, en el que participó personal de las tres ramas de la institución armada en diversas localidades de dicho municipio. Durante el desarrollo de las diferentes pruebas, se puso de manifiesto todo el conocimiento teórico y práctico adquirido por el personal militar en el adiestramiento básico regular y de especialización. Asimismo, comprobar el grado de conocimiento adquirido por el personal de oficiales superiores sobre el proceso militar de toma de decisiones y el de oficiales subalternos en el procedimiento de conducción de tropas. Esta es la maniobra de final de año en donde nosotros ponemos en práctica todos los conocimientos que se han adquirido, tanto en el nivel táctico, operativo y estratégico. Hemos también podido observar la intervención de oficiales de Estado Mayor que conducen las unidades. Algunas unidades están en presencia en el terreno, otras trabajan con gabinete, pero lo importante es que hemos tenido la oportunidad de evaluar el comportamiento y toda la educación y el adiestramiento que hemos dado durante el año. Dentro de los ejercicios que se ejecutaron durante la actividad están el de detección de minas y apoyo de vehículos blindados por parte del Comando de Ingenieros y el Regimiento de Caballería, la simulación de la toma de cabeza de playa por parte de las unidades navales, ejecución de ejercicios de artillería por elementos de la Brigada de Artillería, ataques y rescates aéreos por parte de elementos y unidades de la Fuerza Aérea Salvadoreña, entre otros. Los resultados han sido satisfactorios, ya que hemos alcanzado los objetivos propuestos con la planificación de este ejercicio militar. Y este día, como lo repito, estamos concluyéndolo con éxito y con la tropa muy motivada, con el espíritu que caracteriza a todo soldado salvadoreño. El ejercicio concluyó con una marcha militar de 4 horas, que partió desde Jucuarán hasta las instalaciones de la cancha La Periquera, donde el señor subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, general de brigada Alirio García Flamenco Sevilla, clausuró el ejercicio Jucuarán 2018. Año con año, la Fuerza Armada pone de manifiesto el profesionalismo y preparación adquirida por parte de sus elementos en los diferentes cursos a través de esta actividad, la cual permite evaluar a los mandos el nivel de listeza operacional que se mantiene para la consecución del cumplimiento de la misión, así como el de mantener constantemente una alta moral en las tropas.